¿Qué piensan los representantes Jaime Buenahora y Alfredo de Luque sobre la actual política exterior de Colombia? ¿Cuál es el balance de la política exterior del gobierno Santos? ¿Qué pudo hacer mejor el actual gobierno de Colombia en su política exterior? ¿Cómo ha sido el proceso de no exigir visa a los colombianos para varios países? ¿Cómo es la relación del gobierno Santos con los colombianos en el exterior? Bienvenidos a Colombia sin Fronteras, el programa sobre las relaciones de Colombia con el mundo y sobre la situación de los colombianos en el exterior. Hoy hablaremos sobre la política exterior del actual gobierno de Colombia. Tenemos dos invitados muy especiales. Uno de ellos, el representante por La Guajira, el doctor Alfredo de Luque. ¿Cómo está, doctor de Luque? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este programa el día de hoy. Muchas gracias a usted por venir. Y estamos con el representante Jaime Buenahora, representante por los colombianos en el exterior. ¿Cómo está, representante? Pues muy bien, Jairo. Un saludo a la audiencia y gracias por la invitación. Y un saludo al doctor de Luque como compañero. Son compañeros de la U. Así es. Compañeros de bancada. Compañeros de bancada. Representante Alfredo de Luque, ¿cuál es su balance sobre la política exterior del gobierno Santos? Bueno, yo creo que hay un buen balance. Yo pensaría que la política exterior de este gobierno mejoró en cuanto a la política exterior del gobierno anterior en muchos aspectos. Nosotros, por ejemplo, para regionalizar un poco, Jaime, en La Guajira vivimos mucho el embate de ese conflicto permanente que se vivía entre Colombia y Venezuela, por diferentes posiciones que tomaban en diferentes escenarios el presidente Chávez y el presidente Uribe, y sí que nos afectó eso, sí que nos afecta a nosotros en La Guajira, por ejemplo, tener una frontera cerrada. Me acuerdo que iniciando el gobierno de Juan Manuel Santos, yo acompañé en Venezuela el restablecimiento de esas relaciones binacionales que sirvió para que, entre otras cosas, en La Guajira dejáramos de tener ese problema social que se nos presenta cada vez que se cierra una frontera. Me pareció importante eso, que se restablecieran las relaciones con los vecinos, con Ecuador, con Venezuela, en donde hubo problemas bastante importantes. Pero también me ha parecido importante que a pesar de ciertos lunares que hemos tenido y que no han sido producto del mal actuar de este gobierno, por ejemplo, la pérdida en la corte del problema porque teníamos, pues, por ejemplo, con Venezuela, con San Andrés, perdón. A pesar de eso, pues vemos cómo a Colombia se le ve otra imagen a nivel internacional. Yo creo que la imagen de Colombia es mucho mejor en el exterior en estos momentos que internamente, debido al buen relacionamiento que se ha tenido este gobierno y a la necesidad imperiosa que ha habido de cabalgar dentro de esas agendas internacionales que están marcando la pauta en temas ambientales, en temas de por ejemplo, de hidrocarburos, en temas migratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Representante Buenahora, ¿cuál es su balance sobre la política exterior del gobierno Santos? Coincido con el doctor Alfredo de Luque en relación con Ecuador y Venezuela como países hermanos, porque si nosotros recordamos los últimos meses del gobierno Uribe, pues sabemos que esas relaciones eran agrias, estaban en un nivel muy bajo. Y uno de los primeros encuentros a nivel internacional que tuvo el presidente Santos fue justamente en Santa Marta con el presidente Chávez. Se acordó el restablecimiento, pero Venezuela después fue extremadamente útil para avanzar hacia el proceso de paz. Y con Ecuador ocurrió algo similar. Las relaciones entre el presidente Uribe y el presidente Correa no eran las mejores. Uno no puede olvidar el incidente que hubo del lado ecuatoriano con una incursión colombiana que con justicia reclamó Ecuador. Pero más allá de ello, yo creo que hay muchas cosas para resaltar. Por ejemplo, haber superado ese estigma con que se nos miraba en el resto del mundo por el INRI y el narcotráfico. Y eso se expresaba a través de los visados. Y la política exterior de Colombia en ese sentido hizo que se reconociera el gran valor de los colombianos. Hoy en día no necesitamos visa en muchísimos países. La Unión Europea fue abanderada en esto. Y lamentable lo que ocurrió alrededor de San Andrés y Providencia con la pérdida de 75 mil kilómetros de plataforma submarina y de mar territorial. Pero
En general, yo creo que ha habido una gran política, excelentes relaciones en términos bilaterales, un buen manejo por parte de la canciller y, bueno, acá tuvimos en Cartagena la gran cumbre de las Américas. Creo que Colombia es vista de manera muy diferente en el mundo hoy en día a como estábamos hace 8 años. Representante de Luque, usted es abogado especializado en derecho de telecomunicaciones, ¿no? Sí, señor, del externado de Colombia, ambas. Del externado, pero usted vive... Alumno aquí del doctor Buenahora, comunidad de... Fue estudiante. Sí, sí, porque el doctor Buenahora pues es un académico. Dirige una maestría en diplomacia y relaciones internacionales en una universidad de Estados Unidos. Así es, Jairo. Representante de Luque, ¿qué se hubiera podido hacer mejor en cuanto a la política exterior en el actual gobierno? Yo creo que en el actual gobierno se ha avanzado mucho en temas importantes, como los mencionábamos ahora. Sin embargo, muchas de las posiciones del gobierno han tenido que, o muchos de los avances que ha tenido que hacer el gobierno en materia diplomática con diferentes países, se ha visto truncado en alguna medida de pronto por cambios de gobierno que han afectado las buenas relaciones. Yo, por ejemplo, y Jaime, que representa a los colombianos en el exterior y que además tiene su familia en Estados Unidos, nos puede decir el temor que existe, por ejemplo, con la llegada de Trump al poder, no solamente en Colombia, sino con todos los países del mundo. Hace esta misma semana vimos, por ejemplo, cómo el gobierno de Trump nos estaban, creo que fue ayer, casi que exigiendo que iniciáramos nuevamente aspersiones con glifosato en nuestras selvas. Después que con el gobierno anterior había, por ejemplo, un acuerdo en cuanto a que la aspersión o la eliminación de los cultivos ilícitos no debía hacerse de esa forma, en la medida pues en que nosotros somos los que sufrimos las consecuencias negativas de eso. Y nos toca variar entonces de política con los países de una forma bastante inteligente, y más con algunos, por ejemplo, que no hay una claridad de cuál va a ser el norte en que ellos tienen. Me parece también que nosotros, como política exterior, tenemos que empezar a visibilizar un poco más lo que se puede hacer en estos momentos en una Colombia en paz. Es decir, nuestro país es otro al que era hace 4 años. De pronto ya, como han pasado 4 años, a nosotros se nos olvidó cómo era el país cuando estábamos inmersos en una guerra, pero en la medida en que nosotros podamos visibilizar eso aún más en el exterior, eso nos va a favorecer mucho a nosotros como los colombianos. Yo creo que hay mucho por avanzar, hay mucho por hacer en ese aspecto, pero en términos generales yo creo que la dirección que se lleva es acertada. Para el representante Buenahora, ¿qué se pudo haber hecho de mejor manera? Bueno, yo creo que tal vez los puntos deben enfocarse un poco es hacia la opinión pública. Por ejemplo, el proceso de lo de San Andrés y Providencia pudo haber tenido un mejor manejo frente a la opinión pública, porque el perdedor no es el gobierno Santos, esta era una secuencia que se había iniciado desde 3 o 4 gobiernos atrás. Y me parece que esto tiene que entenderlo y saberlo la opinión pública. Por otro lado, yo creo, por ejemplo, que la opinión pública no entiende bien el manejo de las relaciones con Venezuela por el rol que jugó Venezuela en el proceso de paz. Y mucha gente en Colombia, ante lo que está ocurriendo allá, quisiera una actitud distinta. Pues eso fue cambiando, y en el momento justo creo que Santos fue muy claro frente al gobierno venezolano y marcó una distancia. Yo diría que una cosa en la que sí se hubieran podido hacer las cosas bastante mejor es el tema de las relaciones con la comunidad, con los connacionales, con los colombianos residentes en el exterior, porque en el tema de las relaciones de Estado a Estado en general me ha parecido que el manejo ha sido correcto. Y termino con esto. Colombia puede ser un país líder en América Latina. Hoy, desde Oslo, John Kerry, quien fuera candidato a la presidencia de los Estados Unidos y secretario de Estado, dijo que la relación entre Estados Unidos y América Latina tiene que pasar la página de ese ámbito dominante a entender que se puede hablar de igual a igual. Y lo digo porque Colombia fue sumisa, por ejemplo, en la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
y porque América Latina sigue siendo un continente con 580 millones de personas, mercado atractivo, y nosotros somos simplemente surtidores de materias primas y la explotación es impresionante. Entonces, Colombia pudiera liderar dentro del marco del capitalismo una posición un poco más soberana en todo esto. El Fondo Monetario y lo que ocurre en el mundo frente al tercer mundo es deprimente. Entonces, hoy me alegró mucho ver a John Kerry, un exsecretario de Estado de los Estados Unidos, replanteando las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Pero en general, yo creo que son muchísimos más los aciertos y las cosas positivas que lo que pudiéramos criticar. Ahora vamos a hablar sobre el tema de los visados para los colombianos, pero luego del primer corte de mensajes institucionales. Ya volvemos en Colombia Sin Fronteras. Papá, ¿para qué sirve el Arma Nacional? Para contribuir al desarrollo fluvial del país. Los ríos son parte de nuestro futuro y el futuro de Colombia. Son las vías de comunicación naturales de muchas de nuestras regiones, por donde ingresa el desarrollo. Y la Armada Nacional brinda protección y tranquilidad, impidiendo el paso de mercancía ilegal y protegiendo el medio ambiente. La nueva tecnología de nuestros buques es esencial para ser más eficientes, protegiendo y controlando los ríos de Colombia. En la Armada Nacional entendemos que nuestros ríos son el alma del país. Por eso, los cuidamos con orgullo. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Mandy, abuela, no cleminú. Yo he sido testigo de la discriminación racial. ¿Alguna vez recibí comentarios racistas en pleno siglo XXI? Desde este 2015 empezó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes en el Mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Don Chucho, me regaló una mogolla chicharrona. Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. Estamos de regreso en Colombia Sin Fronteras. Representante Jaime Buenahora, ¿cuál es su experiencia con el tema de las visas como colombiano en el mundo? Pues yo creo que es... usted que estudió en Francia, estudió en Alemania. Pues tal vez muchos colombianos no saben que nosotros no necesitábamos visa en los años 70 y 80 para ingresar a Europa. Y uno se movía libremente por cualquier país. Entraba, salía, etcétera, con múltiples entradas y salidas. Pero una vez consolidado ese estigma del narcotráfico, empezó a exigirse visa en todos lados. Y no solo nos exigían estos países europeos, Estados Unidos, etcétera, sino países equivalentes del tercer mundo. Es que ver una República Dominicana, a Jamaica, a México exigiéndonos visa, pues era, o la misma Venezuela. Pero esa era la realidad. Entonces, yo creo que es un gran logro, porque primero el desmonte del narcotráfico, aunque no se logre en términos absolutos, pues sí, es muy diferente.
Basta ver las cifras de los detenidos por narcotráfico en los diferentes países del mundo colombianos, de lo que era antes a lo que es hoy. Pero el proceso de paz, las relaciones con la Unión Europea, etcétera, todo termina en favoreciendo ese tema de los visados. Creo que el logro ha sido maravilloso y los colombianos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos, y molestaba mucho ver que a uno lo señalaban generalizándolo con de pronto 3 o 4 delincuentes nuestros. Creo que ese es un logro maravilloso del gobierno Santos. Representante de Luque, usted estudió inglés en Inglaterra. ¿Cuál fue su experiencia con respecto al tema del visado y qué piensa en general de la evolución del proceso de que a Colombia pues ya no se le está exigiendo visa para muchos países? Bueno, ahí sí que hemos avanzado, como lo decía Jaime hace un momento, y yo creo que la experiencia de pedir visas para ir a diferentes países hace 6, 7 años es muy diferente a la que hay hoy. El mismo Estados Unidos ha flexibilizado la entrada a su país y ha ampliado incluso el número de años en el cual una persona está autorizada a entrar a ellos. Es decir, las visas de Estados Unidos ahora son a 10 años, antes eran a 5 años. Eso significa que hemos avanzado en eso. Lo que decía Jaime, hoy entramos nuevamente a la Comunidad Económica Europea sin necesidad de pedir visa, con excepciones como por ejemplo en Inglaterra, pero yo que pedí visa en el pasado y la he pedido también en el último año, he notado cómo el proceso es mucho más fácil, mucho más expedito que como lo era en ocasiones anteriores. Y ahí sí pensaría yo que se ha acertado. Y eso hace parte de lo que decía yo al principio un poco. Hemos logrado que la imagen de Colombia en el exterior sea aún mejor que la que hay interna de nosotros mismos en el país. Estamos en un momento político bastante complicado, pero en el exterior han entendido que ese momento está haciendo que podamos crecer como un nuevo país o pueda convertirse en una oportunidad mejor para Colombia. Y en nuestra tercera parte hablaremos sobre las relaciones del actual gobierno de Colombia con los colombianos en el exterior, después del segundo corte de mensajes institucionales. Ya volvemos en Colombia Sin Fronteras. Historia. Este joven ha dejado el nombre del país en lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, aseguras su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de Cero a Siempre. El fenómeno del Niño es una realidad inevitable, pero hay muchas acciones que podemos evitar. No más quemas controladas de cultivos, no más fogatas sin apagar, no quememos basura, no arrojemos colillas, fósforos o vidrios. Todos somos responsables de propiciar o evitar los incendios forestales. Evitemos el derroche de agua. Prevenir es vivir. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? En la Armada Nacional cooperamos con nuestros aliados internacionales. Estrechamos vínculos, intercambiamos y exportamos conocimientos. Nuestra experiencia está a disposición de países amigos que se capacitan en varias áreas con nosotros. Contamos con recursos para luchar contra los delitos transnacionales. Nos ayudamos mutuamente. Porque en la Armada Nacional entendemos que la unión hace la fuerza. Armada Nacional. A mayor conocimiento, mayor seguridad. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Mandy, abuela, no que le minú. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas en pleno siglo XXI.
Desde este 2015 empezó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes en el Mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estamos de regreso en Colombia sin Fronteras. Representante Jaime Bonahora, ¿cuál es su balance de las relaciones del actual gobierno de Colombia con los colombianos en el exterior? Bueno, yo diría que primero el tema es extremadamente complejo porque la realidad de los colombianos en el exterior depende del país receptor. No tienen ni el mismo modus vivendi ni la suerte en oportunidades los colombianos, por ejemplo, en un estado como el Zulia, que colinda con la Guajira, a la que tienen, por ejemplo, los colombianos que viven en Nueva York o en la Florida, o a los que viven en España o en Ecuador. Todo es diferente. Y ese es un trabajo fundamentalmente consular. Y en algunos casos la situación es tensa, dramática, es lo que están viviendo los colombianos, por ejemplo, en la zona de Machique, de San Carlos del Zulia, muchos de ellos analfabetas, colombianos que se fueron hace 20 o 30 años, que nunca pudieron regularizar sus papeles en Venezuela, pero que tampoco hoy tienen papeles en Colombia. Y esto, repito, es diferentísimo a los colombianos en la Florida o en Nueva York. El tema también tiene que ver con la posibilidad en términos sociales, el nivel, la categoría, la clase social. Y yo creo que la Cancillería, a pesar de que ha tenido un buen funcionamiento consular en general, pues ha estado mucho más concentrada en las relaciones bilaterales, es decir, de Estado a Estado, o con los organismos multilaterales como Naciones Unidas o la OEA, etcétera. Y no tiene el mismo nivel de tratamiento el tema de la comunidad, de los connacionales. Me parece que en esto se puede hacer muchísimo, que, por ejemplo, ahora que hemos visto esta transición de gobierno en los Estados Unidos, debiera haber un trabajo muy fuerte, intenso, por parte de los consulados con las organizaciones de líderes, las organizaciones sociales de colombianos, para tener alertas. Y entre otras cosas, esto tiene que hacerse de consuno con los demás países latinoamericanos, porque en cualquier momento una salida del señor Trump pues puede ir en detrimento de cantidad de colombianos. No olvidemos que hay por lo menos 6 millones de compatriotas en el exterior y algunos, aunque de acá se crea que la viven bien, no, hay muchas dificultades. Representante de Luque, ¿usted qué piensa sobre las relaciones del actual gobierno de Colombia con los colombianos en el exterior? Bueno, hay colombianos en el exterior que nunca van a un consulado, no tienen la necesidad de hacerlo. Generalmente los colombianos en el exterior que van a un consulado es porque tienen algún problema o porque tienen la necesidad de hacer algún trámite. Yo creo que esa imagen de los consulados hay que cambiarla un poco. Y yo creo que los colombianos en el exterior o los mismos cónsules en el exterior, las mismas embajadas deben preocuparse por arraigar un poco más esos colombianos que tienen, por ejemplo, buenas condiciones en el exterior con el fin de que ellos puedan también, de alguna forma, servirle al país, promoviendo programas de inversión, promoviendo programas donde ellos puedan hacer parte activa de la defensa, por ejemplo, los intereses de Colombia en el país respectivo donde viven. Y yo creo que ahí nos ha faltado un poco. Los consulados deben salir de la órbita de solamente ser oficinas de trámite o que solamente cumplan funciones, en algunos casos, notariales, sino que deben también tener la posibilidad de promover ese tipo de actividades de los colombianos en el exterior con el fin de que su permanencia en el exterior también les sirva al país. No es un secreto para muchos, Jaime, que hay países en países centroamericanos, las remesas que envían sus nacionales que viven en Estados Unidos, por ejemplo, constituyen
una parte importante del Producto Interno Bruto del país. O, bueno, el Producto Interno Bruto no, de los ingresos de las personas que ahí habitan. Y eso contribuye a crear bienestar en ellos. No estoy diciendo pues que lo que queramos es obligar a los colombianos que tengan que enviar dinero al país, pero sí promovamos que es bueno en estos momentos invertir en Colombia y que esa inversión que pueden hacer en el exterior también la pueden hacer en nuestro país en unas condiciones que le van a favorecer en el entendido sí. En que tenemos un país mejor. Sí, Jairo, yo quisiera complementar esto. Estoy totalmente de acuerdo con Alfredo y, bueno, tuve la oportunidad de ser autor de la ley Retorno en el periodo anterior y la verdad es que hubiera podido ser implementada esa ley mucho mejor por la misma Cancillería, porque ahí había grandes oportunidades de inversión. Yo siempre soñaba con un colombiano, por ejemplo, que invirtiera 100 mil o 200 mil dólares, que los tienen, porque hay gente que lleva 10, 15, 20 años allá, en cualquier proyecto productivo en La Guajira, en el Eje Cafetero, donde fuera, o simplemente haciéndose a una vivienda, lo que sea, porque la gente piensa en regresar en algún momento. Nada más duro que la vejez en el exterior. Entonces, comparto plenamente el argumento de Alfredo y ojalá la Cancillería, a través de los consulados, promoviere una cantidad de políticas alrededor de inversión para una Colombia que hoy en día necesita justamente eso, pero que además proyecta un futuro muchísimo mejor. Representante Buenahora, muchas gracias por sus valiosos aportes. Pues gracias a usted, Jairo, por la oportunidad. Representante Alfredo de Luque, felicitaciones por su buena presidencia de la Cámara en el periodo anterior. Muchas gracias, Jairo, y muchas gracias por la invitación y un honor para mí haber compartido este espacio con Jaime Buenahora. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra querida audiencia. Hagamos un mundo mejor y una Colombia sin fronteras. Hasta la próxima.